Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos. Nos encontramos aquí en el Club Central para vivir otra vez la Liga San Javerina. Esta tarde de Santa Rosa Matadero. Vas a disfrutar a través de la pantalla de Gigacom. Como nadie sabe, de deportes. En la ciudad va a arrancar. El partido se está haciendo el sorteo en la mitad del campo. Santa Rosa, por el momento, a la izquierda de su pantalla. Veremos a ver si elige el campo saque. Se realizó el sorteo, a ver. Santa Rosa, a la izquierda de su pantalla. Matadero, a la derecha. Vamos a ver. El equipo de Matadero desde la mitad del campo. En la mitad del campo ahí Molinas se acerca para dar el puntapié inicial. Las últimas indicaciones del juez va a arrancar. Juan Carlos, queda la orden, arrancó el partido entre Santa Rosa y Matadero. La primera pelota es de Matadero, va jugando Arguello hacia su costadito, apoyándose ahora con Mendoza, el capitán del equipo rojo y blanco. Esta tarde descarga la pelota, la tiene Casay en, en Santa Rosa, la primer, el primer balón que va dominando. Se viene Juan Cruz con ese, esa pelota, Ferreira hacia el medio, ahora va dominando el número 8, Florito, Florito y el balón, la media vuelta, se va apoyando en el fondo. Toca Matadero ahora. Otra vez el balón es para Florito. Venía a presionar Mendoza. Va saltando esa pelota. La tiene Molinas de cabeza. La va dejando para que vaya corriendo Vázquez. Cortan en el fondo. Va dominando ahora Franco Florito. Nuevamente hacia adelante jugando con el número 5. Barreto. Barreto y la pelota. Juega hacia adelante por la izquierda. Con el número 9. Molina Adriana. La tiran hacia adelante. El balón era para Joel Casai La pelota se va perdiendo por la línea lateral. Y es de manos para Santa Rosa casi en tres cuartos de cancha, el lateral va jugando Casay, Eliseo domina el número 10, habilidoso el 10 de Santa Rosa se viene en el ataque ahora, ah, ah, empujaba Elías, Casay juega con Eliseo, va corriendo ahora Joel Casay, esa pelota llega antes, Javier Gassel para dominar esa pelota en Matadero, va saliendo el 1 de Matadero, juega Molinas. La domina Molinas, la media vuelta, lo marcan tres, remata el arco desde lejos, dan todos los jugadores, cierran los caminos. Igualmente el balón es de Santa Rosa contra la raya lateral, ahí mano, ahí sí, exactamente, cobra el juez. Va a ser tiro libre de Santa Rosa en el primer minuto de juego. Va a salir Martínez, le pide distancia a Matías Molinas ya dio la orden el juez va saliendo Martínez y el pelotazo parte, sale el envío la va buscando Eliseo Casai la pelota no la pudo contener ahí va dominando ahora Santa Rosa la hace rebotar Casai y el balón es para el equipo último mencionado Franco Florito de manos lo intenta buscar a Joel Casai la manda nuevamente al lateral la defensa de Santa Rosa otra vez Florito juega con Eliseo domina el 10 Eliseo y la filtra hacia el medio. Se va anticipando Parra y va sacando esa pelota. Rebota el balón en Fabra. Atención que la buscaba también Vázquez. Se presta en la pelota. La tiene ahora Juan Mendoza en la mitad del campo. Trababa fuerte. Florito que metió el pie. Le va quedando el liceo. Pasa entre dos hombres. No pudo dar el pase. Quedó corto ahí cuando tiraba el, con la punta del botín. Intentaba jugar otra vez el liceo en el círculo central. Va abriendo la pelota para que vaya dominando Juan Ferreira. Juan Ferreira juega hacia la izquierda para que vaya corriendo. Medina, Adrián Medina y el centro, Eliseo que va entrando, va sacando, Bruno Miño rechazando esa pelota, le va quedando igualmente a Joel Barreto al arco, el, el arquero Javier Gassel dominando esa pelota sin peligro para el fondo de Matadero, ya lo va poniendo en juego, atención, la buscaba Barreto también, Florito esa pelota, juega Florito, lo van buscando por la derecha, a nadie porque regalan la pelota. Le cae en la mitad del campo a Adiseo Casai. Quería devolver para Florito, fue alto, el disparo, el pase. Es de manos ahora para Matadero. Nuevamente se anticipa muy bien ahí y ganaba Martínez. La tiene contra la línea Mendoza. Martínez otra vez que se anticipaba. Mendoza peleando, recupera a Casai. Atención a ver a quién habilita. Lo manda a correr a Casai, a Joel. Sale nuevamente Javier, el uno de Matadero. Y contiene esa pelota, juega Bruno Miño, por la izquierda lo quería habilitar a Molinas, la pelota se perdió. Va a ser lateral para Santa Rosa. Juegan de manos para Barreto. Atención que Casai intentaba ganar el, el, la cuerda ahí a Bruno Miño. Parra se muestra cerquita, deciden jugar por la línea con Mendoza. Mendoza que pisa la pelota, lo marcan dos. Hacia más adelante jugando con el número 11, Molinas. Lo tumban, le cometen falta, infracción y tiro libre para el equipo de Matadero. En la mitad del campo se realizará el cobro de la falta. Atención, ya dio la orden el juez. Cuatro minutos de la primera parte, 0 0 el partido. Se viene el centro de Mendoza. Atención, intenta darse vuelta a Molinas. Ahí está en la área. Molinas, el arquero que va saliendo. Domina la pelota. El rebote queda ahí. Va sacando ahora desde el fondo. Y sale Santa Rosa jugando. Pelotazo largo hacia adelante para que se vaya peleando. El número 7, Joel Cazay. Cierra en el fondo. Atención. Ahora Cabanqui venía a dar una mano. Falta. Comete el fondo de Matadero. Va a ser tiro libre para Santa Rosa. Cuando Joel Casay peleaba con todos ahí adelante. Le cometieron falta al número 7. Se vendrá el tiro libre. Barreto. Y la pelota. Atención, cinco minutos. De la primera parte. 0 a 0 el encuentro. Dos hombres en el vallado, atención, ya dio la orden el juez, el centro de Barreto, tiene que cerrar Cabanquillo, cabezazo, oh, el arquero que la custodiaba, la veía como se perdía cerquita del caño izquierdo del arquero, se fue solita esa pelota, igualmente estaba ahí el uno para cualquier cosa, meter el manotazo o dominarla, va a ser salida para Matadero. Sale pelotazo largo, Joel. Eh, Eliseo Casay no pudo dominarse. Viene en el ataque ahora Mendoza, Néstor, que le cometen falta en la mitad del campo al capitán del equipo. Lo tumbaron ahí, le cometieron infracción. Va a ser tiro libre. Lo tiene Bruno Miño ahí a la izquierda para jugar cortito, pero creo que se implora el centro al área. Seis minutos de la parte inicial, se va a venir el centro de Mendoza, atención, van a buscar todos, ahí está, cierran en el fondo, tiene que sacar, y va saliendo Franco Florito ahora, la deja, la rebota muy bien Medina, hacia adelante lo buscaban a Casayla, el balón va quedando ahí en poder, ahora nuevamente de Santa Rosa, de Matadero, a ver a quién le queda, rechaza en el fondo, Fabro, y la pelota se va a perder por la línea lateral, va a ser de Matadero nuevamente. En su, propio, en su propio campo realizará el saque de manos. Va jugando la media vuelta de Argüello. La pelota es de, San, de Santa Rosa. Elías Casay lo hará efectivo al saque de manos. Casai que está buscando el receptor, se demuestra cerquita. Barreto, la pelota es para él. Domina el número 5. Barreto y la pelota le quedó un poquito más atrás. Ahora, Fern Ahora se venía en el ataque Ferreira. La Quería meter el centro, rebotaba. Le cerraban todos los caminos. Eliseo que la va buscando, el cabezazo de Vázquez para que vaya corriendo. Atención, la, rebot, eh, la pelota rebota en Mendoza. Va buscando el balón ahora por la derecha. Se viene Mendoza, la deja ahí cerquita. Atención, que se viene en un autopase ahí. Vázquez le queda nuevamente a Mendoza, el número 7 en el área. A, a favor de rebote le va quedando Molinas en el área. Mendoza al arco. ¡Gol! A rebote le quedaba Molinas que la había dominado y dio un pase ahí, le pegó como vino Néstor, la cruzó bajo, rastrón ese disparo, gana Matadero, Matadero 1, Santa Rosa 0. Néstor Mendoza, el autor del gol. En ocho minutos de esta primera parte está ganando. El equipo de Matadero se venía en el ataque Santa Rosa nuevamente por la derecha. Lo hará efectivo ahora Martínez, al saque de manos, juega Martínez, va dominando el balón Florito, le costó una enormidad dominar esa pelota otra vez, va avanzando ahora Martínez, se viene Martínez, va jugando con Barre, eh, Fabro eh, Barreto, sí, bien dicho. Florito, venía de una mano Mendoza, domina nuevamente, Matadero la mataba con el pecho y ya la intentaba cambiar hacia la derecha para jugar con su compañero. Molinas cerquita ahí, erra al zapatazo, Juan Mendoza la quería cambiar por la derecha para el autor del gol, Néstor Mendoza que estaba solito por aquel lado El balón es de Santa Rosa, va jugando de manos el Liceo Casay dominando la mitad del campo, trabado ahí, le queda nuevamente el balón a Santa Rosa, trababa Matadero, Molinas que la buscaba Atención Molinas que se viene, también estaba Oscar Vázquez ahí buscando ese, ese balón, sigue Vázquez Vázquez con la marca de dos hombres. Ahí está Molina. Sigue Vázquez, siempre él por la izquierda. Se viene Molina, pasa uno, pasa dos. El centro pasado y está Mendoza que la buscaba en el piso. Le va quedando para que remate el número cinco. Mendoza y la pelota la domina Martínez. Lo tuvo Matadero. Si jugaba con más precisión ahí en los últimos metros, podría estar el segundo gol en esta tarde. Nueve en diez minutos. De la parte inicial 1-0 está ganando Mataderos con la pelota. Ahora Ferreira. Juega Ferreira. Le cometen falta al número 11. Va a ser tiro libre para Santa Rosa. Ya dio la orden el juez, va saliendo desde el fondo. Atención, va buscando Eliseo Casai de cabeza, la va direccionando. Atención, que también estaba Joel Casay, rechazaba de cabeza Camanqui. Va saliendo ahora en el ataque Arguello, Arguello que traba y gana frente a Ferreira. Nuevamente en poder de Santa Rosa el balón. Juega Joel Casay, la media vuelta, deja dos hombres en el camino. Muy bien, habilitando por la izquierda. Se viene ahora Eliseo, el freno del número 10. Sigue Eliseo, lo tumban. A ver, no hay falta. El árbitro con el pito en la boca. Ahora sí. En línea, cobra posición adelantada. Va a ser tiro libre para Matadero. En 11 minutos de la primera parte, está ganando 1 a 0. Con gol recién de Néstor Mendoza. Va saliendo Parra en el pelotazo. Atención. Le va quedando. A Arruello que la buscaba. Cabanqui que se anticipaba y la rechazaba esa pelota en el fondo. Molinas que también la buscaba ahí. Atención que se ve en el liceo. Casay intentaba habilitar a un toque. A Joel. Atención con esta. Cierran en el fondo. La buscaba Oscar Vázquez en un pelotazo largo. Quedaba, quedó casi solito Oscar Vázquez ahí en el, en el fondo de Santa Rosa. Juega ahora el equipo. Rojinegro se viene jugando con Ferreira, lo marcan dos, sigue Ferreira, lo tumban, pierde la vertical, le falta y tiro libre. Para el equipo de Santa Rosa desde el sector izquierdo se realizará el tiro libre, el cobro de la falta. 12 minutos de la primera parte, 1-0 el encuentro. En busca del empate se viene Santa Rosa con este tiro libre, a ver si lo puede aprovechar. Florito fuera del área, se mueve de aquí para allá. Fabro, movedizo el número 6 con la marca de Mendoza que lo agarra ahí. Se manotean el árbitro que ya tomó nota de eso. Atención, dio la orden. El centro La va a buscar Eliseo. El cabezazo, el arquero va dominando. a esa pelota cuando Cabanqui también estaba un poquito más adelante para defender el fondo ahí de Matadero. Salen en un pelotazo, atención, la va direccionando para que vaya corriendo Molinas. Se viene Molinas, el arquero Martínez de Arco Arco, están jugando ahora. Santa Rosa y la pelota. Martínez. El balón era para Casai, atención que Joel domina esa pelota, sigue Joel con el balón. Casai, Ferreira ahora, la pide el Liceo solito en el medio. Quería jugar, pero rebotó en el hombre de Matadero. Juega ahora Oscar Vázquez en la mitad del campo el balón se pierde por la línea lateral, es de Matadero, lo tiene cerquita para jugar de manos al huello, a ver con quién decide jugar más adelante, apoyándose con el número 9 Oscar Vázquez, nuevamente la pelota se perdió, ahora es de... está en poder de Santa Rosa que ya va jugando Bento para Ferreira, Ferreira hacia atrás, sale el pelotazo largo hacia adelante otra vez, Joel Casay a ver si la puede dominar, y sacar ventaja por aquel sector, Eliseo, el pase había quedado corto, más que pase creo que era cuando se la robaron el rebote, quedó ahí Ferreira que se viene en un pelotazo por la izquierda para que vaya corriendo otra vez Joel Casai muy mencionado en esta primera parte, Eliseo, se viene Casai el freno del número 10. Juega Eliseo solitos, pasa uno, pasa dos, descarga con Joel. Si le toca hacia el medio, va corriendo Eliseo. Ya, eh, Joel que no puede contener esa pelota y hacerse el espacio. El balón se pierde por línea final, va a ser saque de meta para Matadero. Sale Cabanqui jugando cortito ahí, con el número cuatro, Valenzuela. Valenzuela por la línea lo buscaba. A Néstor Mendoza, la pelota es de Ferreira. Con la marca de Mendoza, el balón da en Ferreira. Y es lateral para Matadero hará. Efectivo Mendoza. Juega hacia el medio. Con el número 5, Rafael. Ahora pierde la pelota. Es de Matadero. Eh, perdón, de Santa Rosa, Fabro. Juega en el medio, abre. Hacia la derecha, descargando y apoyándose con Florito. Florito otra vez buscándolo a los hombres de adelante. Se venía cayendo Medina. Adrián, que no, tampoco pudo contener el balón. Se va por la línea lateral. Será de matadero, lo realizará. Atención. En el fondo, decide jugar. Con Mendoza, con Juan Mendoza le queda la pelota a Florito. Florito hacia adelante buscando la la Descarga para Eliseo, la va matando con el pecho. No le pudo quedar para pegarle el latigazo al número 10. Nuevamente lateral para Santa Rosa. Juega Florito hacia el medio con Eliseo. Casai domina la pelota a ver qué va a hacerlo. Marca de Rafael Mendoza. Cambia a Casay por el otro lado. Juega ahora Elías Casai Se viene Elías hacia adelante. Cierra Cabanqui. En el fondo va saliendo. Le queda el balón a Molinas. Atención en la mitad del campo. Molinas y la pelota rebota. La va buscando y va poniendo el cuerpo ahí. Oscar Vázquez. Sigue Vázquez. También estaba Juan Mendoza para darle una mano. El balón está en poder de Santa Rosa. Pierde nuevamente la pelota. La tiene Matadero. La cambia por la que intentaba cambiar por la derecha. Argüello. El balón. Ahora es nuevamente se presta en el balón. Se viene Santa Rosa. Argüello que la busca. Molinas que estaba adelantado. Me parece que volvía ahí en búsqueda del balón. Igualmente no lo pudo dominar. Juega Rafael Mendoza, la regalosa pelota, Ferreira, pegando un saltito y dejando el hombre en el camino. Se viene Liceo, titlava, atención, le queda Joel, a esa pelota la abre hacia el medio para que vaya corriendo Barreto. Cierran en el fondo, nuevamente Santa Rosa, que ahora lo está metiendo en un arco a Matadero, remata, le queda rebote, le favorece, se viene adelantado, dice el línea. Adelantado, dice el línea cuando quedaba solito. Adrián Medina por el sector derecho. Va a ser tiro libre para Matadero. Va a salir desde el fondo en 17 minutos de la primera parte. 1 a 0 está ganando el equipo que va a mover ahora la pelota. Va saliendo Parra y un pelotazo hacia adelante. Cierra de cabeza Barreto. Iba a a, a, también a trabar Florito. Atención, el pelotazo al área. Sale el arquero Martínez. Que va dominando el que rápidamente lo va poniendo en juego. Viene, venía a presionar Oscar Vázquez. La pelota es del Liceo casais La media vuelta se va apoyando con el número 6, Fabro. Fabro en la mitad de can cancha hacia adelante. Jugando con Barreto. La media vuelta se viene en el ataque. Atención que va abriendo la pelota por la derecha para que vaya corriendo. Joel casais Se viene casais La marca. De Cabanqui, Casai el centro, le va quedando ahora a Eliseo. Se viene Eliseo, atención, lo tiene cerquita. Ahí Eliseo que pase para Ferreira. Ahí está Ferreira, la toca la media vuelta, no vio dónde estaba la pelota. No pudo ver dónde estaba el balón, que pase de Eliseo Casai, cambiándola por la izquierda. Llegaba solito Ferreira, no tuvo suerte ahí, no le quedó la pelota a la vista, apenas se dio vuelta. Si no, la tenía que solo empujar para el gol. Se viene Ferreira ahora a la media vuelta. Lo marcan tres hombres. La marca del número 6 parra. Sigue Ferreira. Pisa la pelota. Intentaba un caño ahí. El balón da en parra. Pero no se fue la pelota. La tiene a ese balón. Ahora eh, Mendoza en el ataque. Ahora va corriendo Molinas por la derecha. Viene a dar una mano. Corriendo como una flecha ahí. Florito. El balón sigue siendo de Matías Molinas. Contra la línea se va. Rebota la pelota. En el número 4 Martínez. Va a ser de mano para Matadero. Lo tuvo Santa Rosa recién con Ferreira. Gran pase de Liceo Casay. Habilitando por la izquierda solito. Se viene ahora peleando a ese balón eh, Néstor Mendoza. El número 10 ahora, Juan Mendoza también. Están los dos ahí buscando y peleando ese balón. Va a ser saque de meta para Santa Rosa, dice el juez. Y va a salir Martínez. Martínez en el fondo apoyándose con Elías Casai, se viene Casai, la marca, Pegajosa de Vázquez, avanza Casai, ya llegó a la mitad del campo, Vázquez que se cae, avanza Casai en tres cuartos de cancha de Matadero, la deja la pelota ahí, cortita Casai, eh, ahora Barreto, lo tumban al número 5, a ver, le cometieron falta al 5 de Santa Rosa en 20 minutos de esta primera parte. Atención que lo tiene Ferreira de cerquita. También va subiendo Martínez Medina. En el, en el borde del área se vendrá el centro de atención de Elías y La va buscando Joel el cabezazo. Ahí está Eliseo al arco. Va dominando. La contuvo Javier Gasel para evitar el gol de Eliseo. Casay, el número 10 de Santa Rosa, Parte el pelotazo hacia adelante. Molinas de cabeza, lo buscaba su compañero. Nuevamente, ahora va dominando Martínez. El uno de Santa Rosa, que ya rápidamente la pone en juego. Va saliendo de mano, jugando cortita ahí. Con Elías y la, la presiona nuevamente Vázquez hacia adelante para que vaya corriendo. El número 9, ahí está Medina, el enganche. En el área hace un golazo. Medina al arco. El arquero despacito salió ese disparo. Cuando lo tenía para quizás cruzar la fuerte. Al caño izquierdo del arquero. Contuvo ahí abajo. Javier. Pelotazo para Molinas por la izquierda que no va a llegar. Se pierde la pelota por la, por la línea lateral. Es de Santa Rosa en el fondo que está un poquito mejor, me parece ahora, en el encuentro. Ahora sí, dice línea para jugar. El juez, perdón. Florito, da la espalda a la pelota, le va quedando Néstor Mendoza. Nuevamente, en poder de Santa Rosa, la pelota. Buscan, buscan a Barreto. El balón es de Rafael Mendoza. La juega hacia el medio de atención. Nuevamente, corta el juego. Le va quedando a Barreto, que la va iba bajando con el pecho. Se anticipa parra en el fondo. Ferreira hacia adelante, buscándolo a Eliseo Casai. de Sierra, Cabanqui. La pelota se va por la línea de lateral. Exactamente se perdió la pelota. Nuevamente Santa Rosa da efectivo el saque de manos. Parra que hablaba con el juez va jugando a Ferreira la rebota viene ahí Fabro el centro de Ferreira atención Joel Casais que intentaba darse la media vuelta la... el pecho hacia atrás para en la media vuelta sacar el latigazo hacia el arco el balón otra vez al lateral lateral ofensivo para el equipo de Santa Rosa va jugando nuevamente de manos para Barreto. Barreto con el balón de atención la puede descargar otra vez para que se venga al centro. Solo Liceo Casay en el área y en la marca Juan Mendoza. Casay que le gana atención. Ahí está en el área el enganche de Casay. A ver qué va a hacer. La juega hacia el medio. Joel estaba solito por adentro. Ahí en el área chica se hizo con la pelota Javier que ya va saliendo. Lo van buscando hacia adelante a Molinas. El cabezazo del número 9. El arquero que la custodia, cómo se pierde, la ve también por el fondo. Va a ser saque de meta para Santa Rosa. Sale Martínez. Quedó corto ahí en esa salida. Parra de cabeza. La pelota da en el Liceo Casaya ahora en Joel. Joel jugando hacia el medio con Barreto. Barreto abriendo hacia la izquierda para que vaya corriendo Ferreira. A ver si va a llegar. Si llegó Ferreira. Domina la pelota. La marca de Valenzuela. Se viene Ferreira hacia el medio. Ferreira que trababa. Fue el piso. Parra. Y ganó esa pelota. Parra nuevamente. Le comete falta. Para mí es para Santa Rosa. Exactamente, cometió falta Parra cuando en la segunda. Acción, robó en la primera y en la segunda. Cometió falta. Tiro libre para el equipo rojo y negro. 23 minutos de la primera parte. 1-0 está ganando. El equipo de Matadero se vendrá. El tiro libre. Atención, Ferreira cortando cerquita. El centro. La va buscando Joel Casay. El arquero dominando esa pelota. Domina el uno de Matadero. Va a ser salida. Para el equipo antes mencionado, queda el balón ahí. Vento que se anticipaba, abriendo el balón por la derecha para Florito. Hacia adelante quería jugar con Medina. Atención, que en el ataque de matadero va buscando el número 9. Y él era Oscar Vázquez. Sigue Vázquez. Viene a marcar ahora Barreto, recupera la pelota. Nuevamente en poder de Matadero juega el número 10, Juan Mendoza hacia adelante con Molinas, Molinas y el rebote, Mendoza que la dejó salir porque es para su equipo. Oscar Vázquez, perdón, Juan Mendoza con el balón, buscando receptor. Cobró el juez, falta en ataque. Tiro libre para Santa Rosa, lo era efectivo. Martínez. Dio la orden el juez, va jugando Martínez hacia el medio para David Bento. Bento con Eliseo Casay ahora. Por el sector derecho se venía. Juega ahora Ferreira. La pelota se va nuevamente. Es de manos. Lo hará Elías Casai. Se le muestra cerquita a Florito. Por aquel lado hacia adelante. Va jugando con Ferreira. Ponía bien el cuerpo. Le cometen infracción. lo Tenían agarrado. Dice el juez. Va a ser tiro libre. Para Santa Rosa lo de efectivo ahora. Juan Ferreira. Va subiendo también Florito Casay, ya está en el área. Medina, el último hombre por la derecha en Santa Rosa. El centro de Ferreira, van a buscar todos. Va sacando de cabeza a esa pelota Rafael Mendoza. Arguello y el balón. Se la saca de encima Arguello. El balón nuevamente en poder de Santa Rosa. Lugar efectivo. Ferreira se olvidaba la pelota Ferreira cuando iba a ser lateral se le muestra Cerquita Barreto también Florito decide jugar con Barreto la media vuelta pone el cuerpo protege la pelota está en el borde del área lo tumban falta infracción y tiro libre nuevamente en el sector izquierdo para Santa Rosa que se vendrá en búsqueda del empate en 26 minutos de la primera parte Ferreira nuevamente acomodando el balón a ver Eliseo Casai Cerquita Ferreira y Casai a ver Eliseo, a ver quién le pega, Gassel acomodando la barrera, tres hombres en el vallado, Parra, por lo que diviso desde aquí, le va a pegar Ferreira, Eliseo se fue hacia un costadito, va caminando el borde del área, va a dar la orden del juez, se va a venir el tiro libre o el centro, a ver Ferreira y el amague, nuevamente ahora se viene, a ver el tiro de Ferreira, va al arco, domina el arquero, sin problemas ahora, esperando que suba su equipo. 27 minutos de la parte inicial. Sale el arquero con un pelotazo largo allá adelante para que vaya buscando la Oscar Vázquez. Venía también a buscar larguello. El balón es de Ferreira. Se viene Ferreira y el enganche. Muy bueno ahí el freno del número 11. La cambia para que vaya corriendo. Joel Casai Cabanqui que protege esa pelota. La deja que se pierda por el fondo y va a ser saque de meta para Matadero. Sale desde el fondo, atención, Eliseo Casay, que casi la roba ahí. Arguello había quedado corto el, saco, el saque del arquero. Eliseo, jugando Fabro, Fabro 3-2, trabando la pelota, pierde ahora el balón. Metía el freno Néstor Mendoza, el autor del gol. Infracción, comete, va a ser rápidamente tiro libre para Santa Rosa. Va jugando Barreto cuando el juez que dice que nuevamente lo tiene que realizar. Tiro libre en la mitad del campo Busca Santa Rosa el empate, atención Se va a venir el tiro libre, la van buscando Joel También Eliseo, el cabezazo de Eliseo si la peinaba hacia atrás El arrequero estaba cerquita ahí Para mí era gol si la peinaba Viene a buscar Oscar Vázquez, abre hacia la derecha para que vaya corriendo Néstor Mendoza con la marca de Florito Sigue Mendoza, pide falta Mendoza Dice el, el árbitro que abre los brazos no pasa nada. Juega Elías Casay ahora. Cierra vento la pelota. Atención que le va quedando Molinas. Se sí, viene Molinas. Busca hacerse el espacio. Remata a Molinas. Domina Miguel Martínez. El uno de Santa Rosa. Rápidamente va saliendo. Jugando muy bien por la derecha para que vaya avanzando Florito. Se viene Florito el juego hacia el medio para Liceo Casay. Casay la media vuelta. A ver con quién decide jugar nuevamente para Florito. Quedó corto el pase. La manda al lateral Bruno Miño. Va a ser de manos. Para Santa Rosa, Casai lo hará efectivo, se le muestra Barreto cerca. También Florito, a ver, ¿con quién decide jugar hacia adelante con Joel Casai? Se viene Casai por la línea final, busca el centro que hará la media vuelta apoyándose con Barreto. Pierden la pelota ahora en el fondo, ahí en adelante, Santa Rosa, se anticipaba Martínez, Martínez que le va tirando atención, Cabanquique no pudo sacar ese, esa pelota, casi le queda a Medina. Ferreira que la buscaba, sale muy bien ahí en el fondo, Mendoza hacia adelante para Oscar Vázquez. Atención que el arquero va saliendo, también eh, cubre evento. Martínez se hace con el balón. Sale Martínez cayéndose en el disparo. Atención. La va dominando. Rafael Mendoza. Juega con Néstor, que va al piso. Mendoza, que no pudo. robar esa pelota. El freno del Liceo Casay. Se viene el Liceo un poquito retrasado ahora. Ferreira buscaba la media vuelta. El balón está en poder de Matadero. Por la derecha, jugando con Néstor Mendoza. Buscaba el enganche e irse hacia el medio. Sale Santa Rosa, Matadero que vuelve a recuperar la pelota. Se prestan el balón, muchas imprecisiones. Se viene, sale muy bien de la marca Mendoza. Se viene Juan. Atención que le queda Molinas al arco. Rebota el balón ahí. Le va quedando al equipo rojinegro ahora. La pisa y la media vuelta. Joel Casai en el fondo va saliendo Eliseo a un toque con Florito, ahora otro toque con Barreto, se viene jugando Santa Rosa, pelotazo largo para que vaya corriendo Medina y está Medina, si la toca es gol, otra vez el cabezazo, cierra Parra. Cuando Medina estaba solo para empujar esa pelota apareció Parra y se estiró para sacar ese balón de cabeza y después le quedó en las manos al arquero. Buen ataque de Santa Rosa en el pelotazo largo a Medina también al principio no pudo meter la punta del botín para direccionar esa pelota. Va buscando Eliseo Casay. Ahora se va peleando nuevamente Medina. Lo marcan dos hombres. Casay, un pase perfecto para que vaya corriendo Joel. Entraba, me parece, habilitado el número 8, Florito. Pero bueno, el, el juez en línea cobró antes. Tiro libre para Matadero en el fondo. Hacia adelante con Molinas. anticipa muy bien y va ganando Martínez. Le va quedando la pelota a Joel Casay, La tiene el liceo. Lo marcan tres hombres. El balón le va quedando a Florito. Por la derecha la pelota. Nuevamente de manos. Florito. Hacia adelante jugando con Joel Casay. Barreto que la buscaba, corta nuevamente a Florito en tres cuartos de cancha de Matadero. El balón quería jugar ahí cortito con Florito, fuerte, fueron a través, fuerte, ahora de vuelta a ver qué decide el juez. Hay un hombre de cada equipo en el campo de juego tendidos ahí sentados. Veremos qué resuelve el juez. Si hay tarjeta para algún jugador. 33 minutos de este primer tiempo, 1 0 está ganando Matadero. Tiro libre para Santa Rosa. Dice el juez. Atención con Medina por la izquierda. Eliseo. Con el balón. También se encuentra Bento ahí cerquita. A ver. Se va. Se aleja Casai. Le va a quedar esa pelota a Bento. Que hará el cobro de la falta a dos hombres en la barreta. Atención, Bento. Y el centro se va desprendiendo el liceo. A ver si puede dominar esa pelota por la línea final. Está Eliseo liceo en el área. La juega hacia afuera. Remata el arco. Elías. Ahí está. La toca Medina. No, no, no. No pudo pegarla esa pelota. Estaba ahí en el borde. Es el área chica. No pudo rematar. El número 9 de Santa Rosa. La tuvo Santa Rosa para empatar en varias ocasiones. Va saliendo la. Buscaba Molinas. El cabezazo de Fabro, viene Eliseo Casay a dar una mano por la mitad del campo. Atención que salía el pelotazo casi corta Medina Ferreira otra vez. La va dominando, lo va buscando a Joel Casais, le queda la pelota ahora a Barreto en un rebote que le favorece. Eliseo que traba el rebote sale para el arquero Javier Regasel que va a dominar. Y va a salir en 34 minutos. Pelotazo largo ese delante para Molinas. Le va a quedar la pelota a Florito. Se viene Florito. Ahora lo van a marcar fuerte Molinas. Eliseo que no corre esa pelota. El balón es de Matadero. Que gana el partido 1 a y tranquilamente va a ser el saque de manos. Bruno Miño jugando de manos. Atención, quería jugar con Juan Mendoza. Sacan ahora nuevamente Miño, pero ahora la manda al lateral. Lateral ofensivo para Santa Rosa que se viene en búsqueda del empate. Juega Florito. Más atrás hizo el cobro de la falta. El cobro del saque de manos. Atención, Joel Casais en el área. Intentaba dominar esa pelota. La manda Argüello al lateral. Exactamente, Barreto jugando de manos, Joel Casai ha adelantado Barreto cuando rebotaba la pelota Joel Casai va a ser tiro libre para Matadero en el fondo que va a salir y va a respirar en 35 minutos de esta primera parte. Parte el envío desde el fondo. Néstor Mendoza que le va buscando la rebota en el pecho. El Liceo. Que va ganando la mitad de cancha. Va abriendo para Ferreira otra vez para Eliseo. Se viene Casaya y lo marcan dos. Pierde la pelota. Nuevamente el balón es de Matadero. Va saliéndose adelante jugando con Néstor Mendoza. El autor del gol. Abre hacia Molinas. Por la izquierda sigue Molinas. La cambia buscando a Oscar Vázquez. Le rebotó la pelota y no pudo dominarla. Eliseo. La media vuelta perfecta para que vaya corriendo Joel. Se viene Casaya enfrente al arquero. Es un golazo. Si la cambia. Es un golazo. ¡Oh, el arquero la manda. Al corner, tiro de esquina para Santa Rosa lo tuvo el equipo antes mencionado, el número 7 Joel Casai enfrentó al arquero, no la cruzó, la tiró al palo del arquero al palo izquierdo. El arquero la rechazó y se va a venir el tiro de esquina desde la derecha, atención, el centro, le va quedando Liceo y está en el borde del área, la juega cortita al arco Medina. Despacito el disparo. Va a ser saque de meta para Matadero que va a respirar en, estas últimas, en, eso, en estos últimos dos ataques de Santa Rosa que fueron hasta el fondo. Se salvó el equipo que está ganando el encuentro en 37 minutos de la parte inicial. Sale el arquero Barreto en la mitad del campo ganando de cabeza. Se viene Eliseo Casai habilitándolo a Joel que está adelantado. Dice en línea. Va a ser tiro libre. Para Matadero que saldrá nuevamente. Parra. Y el balón. Atención con Oscar Vázquez. El pelotazo de Parra es para Molinas. Molinas, atención, Vázquez va buscando. Le va quedando la pelota a Barreto, que de cabeza la va jugando hacia el costadito. Sale Santa Rosa con la pelota. Ahora Eliseo Casai. La pelota da en la mano. Da la, la, la ley de la ventaja porque le quedaba la pelota a Matadero. Se viene Matadero. Cierran si el fondo ahora. Fabro la manda al lateral. Igualmente me parece que era casual la mano de Eliseo Casai en Santa Rosa. Lo va a hacer efectivo Juan Mendoza al saque de manos. Mendoza jugando hacia adelante. Lo buscan Oscar. Vázquez que se da la media vuelta. Ya está en el área. Lo marcan dos en la pelota ahí. Sigue Vázquez presionando. Sacan en el fondo. Le va, la va peleando Eliseo Casay que le va a ganar. Pone el cuerpo muy bien. Ahora le va quedando el balón a Rafael Mendoza. Se va hacia atrás. Atención con la marca de Casai. Comete falta. Eliseo. Tiro libre en la mitad del campo para Matadero que. Mandará la tropa al frente. Atención ahí, un hombre sentado en el campo de juego de matadero. Parece que se viene el cambio. Así hacia, hacia señas parra. Hacia el banco de su equipo. Ahora sí va a recibir atención. En 39 minutos se va el primer tiempo. Está ganando Matadero. Ahí está siendo atendido. Ahí parece. El pie derecho del jugador parece recuperado ahora, se levantó ya 40 minutos de la primera parte, Amonestado Estado, Cabanqui, también Ferreira, me parece. Uno y uno en cada equipo. Va a ser tiro libre para Matadero. Se vendrá el tiro libre de Néstor Mendoza. Atención que Molina la va buscando. El arquero que se quedó ahí cuando lo iba a buscar se frenó en la salida. Gana en el fondo Santa Rosa. Juega a esa pelota Eliseo Casai. la va matando con el pecho y dándose la media vuelta. Eliseo se adelanta intentándolo habilitar a Joel Casáis. Se viene Néstor Mendoza, se viene Mendoza hacia el medio, lo marcan dos. Pierde la pelota muy limpiamente con Barreto. Atención que Medina está solito por allá, por la zona izquierda. Corta esa pelota Parra, va dominando la mitad de la cancha. Jugando para Oscar Vázquez, intentando direccionar de cabeza para el número 11, era Molinas. Sale el pelotazo en la mitad de la cancha nuevamente. En el círculo central la mataba con el pecho Barreto. La deja para Casay. La abre hacia la derecha para que vaya subiendo Florito. El freno de Florito retarda el juego ahora. Barreto intentaba jugar. Parra que presionaba. Parra que va nuevamente a presionar. Se viene casai Eliseo la juega para Medina. Y está a la media vuelta. Cabanqui que fue al piso y le robó esa pelota. Le queda Eliseo. La habilita Joel. Está habilitado. A ver si no. Adelantado. Dice en línea. Cuando Casai y Joel ahí intentaba hacerse el espacio para rematar, se recorpora nuevamente el número 5, Rafael Mendoza en Matadero. Ya ha recuperado el hombre de la mitad de campo en el equipo que está ganando en 42 minutos. De la primera parte se termina el primer tiempo, lo hará efectivo al tiro libre Parra. Parra. Por hacer el gol libre, a ver. Lo van buscando a Molinas. La pelota da en el hombre de Santa Rosa, me parece, en la cabeza, pero del hombre de Santa Rosa dio. Igualmente, ahora nuevamente el balón es de Matadero. Va a jugar de manos hacia adelante para Néstor Mendoza Barreto que cortaba la manda de cabeza. Lateral, gana metros. El equipo rojo y blanco. Juan Mendoza hacia adelante, jugando para Oscar Vázquez, se va por la línea final, va a ver, buscará el centro el tiro de esquina, sigue Vázquez, sale muy bien en la marca de dos hombres, la tira hacia el medio, cierra en el fondo, va dominando esa pelota. Se anticipa parra frente a Eliseo Casai. Viene Barreto desde el fondo para dominar esa pelota. Largo el pase mal. La apertura de la jugada de Barreto. Cuando el juez da por terminado el primer tiempo. Está ganando por ahora Matadero 1-0 con gol de Néstor Mendoza. Gana el equipo rojo y blanco por ahora en la culminación del primer tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien amigos de la pantalla de GigaCon, luego de la pausa, reto vamos aquí en la cancha de Central para vivir este segundo tiempo, vivir el encuentro de Santa Rosa y Matadero, que está ganando el equipo de Matadero 1 -0. Va a 0. Vamos a ver desde la mitad del campo Santa Rosa para arrancar este segundo tiempo. Dio la orden el juez. Ya movió y arrancamos la parte final del encuentro. Va jugando Ferreira la primera pelota de la parte final. Se va apoyando por el otro lado. Sale ahora con pelota dominada. Atención, va a presionar Néstor Mendoza. El balón le va quedando a Vento que metió el enganche. Vento la, que la va cambiando en bolinas. Que cortaba de cabeza. No había nadie adelante. Si no era peligrosa ese corte del pase. Domina Liceo Casay. Ferreira. Sacándole el balón y jugando antes con Elías Casai. Juega ahora Medina. Medina que mete el freno. La juega muy bien para Joel. Está en el área Joel hacia adentro. La pelota rebota. Den un hombre de Matadero. Va a ser tiro de esquina para Santa Rosa. Que se viene en el arranque del segundo tiempo de búsqueda del empate. Ferreira hará efectivo. El tiro de esquina se vendrá. Atención, el córner desde la oreja izquierda del centro. Se va cerrando, va saltando todos. Ahí le va quedando la pelota al número 6, que era Fabro. Remataba. El balón se pierde. Un poco lejos del caño derecho del arquero. Va a salir matadero. En el primer minuto de juego. Con Parra. Ahí en el fondo. Sale Parra, le pegó mal esa pelota mordida, le regaló un saque de manos para Santa Rosa. Lateral ofensivo, lo vas jugando Ferreira. Barreto que va dominando, rebotando la pelota, jugando en un pase corto con Ferreira. Ferreira Camaga, el centro, el enganche, va jugando con Barreto. Dejó nombre en el camino, se viene por la izquierda. Barreto ahora intentaba meterse hacia el medio. Parra que cortaba el ataque del número 5 de Santa Rosa. Nuevamente de manos para Ferreira, a ver qué va a ser el número 11. Se viene Ferreira, se viene el centro de Ferreira, cierra Cabanqui, le va quedando el balón a Néstor Mendoza que intenta darse la media vuelta jugando a con Molinas. Cerraba David Vento le va quedando el balón a Florito. Florito con Fabro, Eliseo, toca Santa Rosa, Florito ahí. Apoyándose con Martínez. Se viene Martínez por la derecha ahora. Avanza Martínez. Le va a ganar Mendoza esa pelota. Hay un rebote. Lo favorece. Le queda Joel en el área. Atención Casai con la pelota. Joel por línea final llegando. Y remataba. La pelota rebotaba. Nuevamente le queda el balón a Santa Rosa. Fabro metiendo el pase hacia el medio. Qué bien para Liceo. Que la bajaba de pecho. Ahora Joel le rebotó. Casi en la rodilla me parece. Y en el pecho. Por eso no, no la pudo bajar. Igualmente sigue el balón en poder de Santa Rosa. En dos minutos lo está metiendo en un arco a Matadero. El pase no participa ahí Joel Casai porque estaba adelantado. El pase era para él. Va a ser de manos casi contra la raya de línea final para Santa Rosa. Eliseo Casai con el balón. Decide jugar ahí cortito. Le va quedando la pelota a Fabro. Atención a ver qué va a hacer. Se viene Fabro y el balón. El liceo está habilitado. La va buscando Casay. A ver. Intenta hacerse el espacio. Remata Casai Rebote en Cabanqui. Nuevamente le va quedando el rebote a él. Cabanqui que va al piso. Sigue Eliseo por la derecha. Nuevamente abre el juego para Fabro, la misma de hoy. Se viene Fabro con la pelota y el enganche, la va cambiando por la derecha buscándolo a Ferreira. Rechazan en el fondo, se viene Santa Rosa que lo quiere, lo está metiendo en un arco en tres minutos desde que arrancó el segundo tiempo el centro de Ferreira. Atención que va Liceo, el arquero que va saliendo, se le escapa la pelota en dos tiempos, va dominando. Javier le ese balón, que rápidamente intenta meter la contra, gana nuevamente el balón. Santa Rosa, sale el pelotazo hacia adelante. Argüello que ganaba de cabeza, pero igualmente le quedó el balón a Florito, Florito por la línea jugando con Chobel Casai. Se viene Casai. Casai por la derecha que intentaba ganarle la línea a aquel lado a Bruno Miño. Matadero en el fondo ahora lo marcan dos. La pelota es de a ver de Matadero. Rápidamente va poniendo en juego, atención. Matadero rebota en Martínez ese balón. Va a ser de manos. Para el equipo rojo y blanco en esta tarde, en cuatro minutos del complemento, juega hacia adelante la marca de Florito. Se van apoyando nuevamente en el fondo. La tiene a esa pelota Juan Mendoza. Se le va el balón. La pelota da en él y es de Santa Rosa nuevamente. Juega con Eliseo y La rebota otra vez. Otra vez Eliseo a la media vuelta, le intenta cambiar todo el balón, Dan Barreto viene a dar una mano, Fabro, atención, ahí la va buscando Medina, intenta hacerse el espacio, Medina, el juez que cobra, falta en ataque, va a respirar Matadero que hasta ahora está siendo metido ahí atrás en un arco por Santa Rosa, hay un hombre dolorido en, en el equipo de Matadero y Escabanquí. Gestos de dolor del número 2 de Diego. Ahora pide atención nuevamente. En cinco minutos se detiene momentáneamente el encuentro. Hasta que se ha recuperado Cabanqui. Ahí le están poniendo alcohol y el agua mágica ahí al ladito. Parece recuperado ahora. Ahí se retira ahora hacia un costado. Va a salir matadero. Sale el envío. Lo va buscando Arruello. esa pelota. La le va quedando a Molinas por la derecha. Gana Molinas muy bien. Atención que en el medio está Orcas Vázquez. Sí viene Meli eh, Molinas. Molinas que busca la falta. Lo tumban. Lo logró. Le cometieron falta. Tiro libre. Para Matadero en el sector derecho de la cancha. Se vendrá. El tiro libre. Lo va a hacer efectivo Rafael Mendoza. Martínez acomodando la barrera. Dos hombres en el vallado. Casai, y Eliseo. Y Ferreira. A ver, a ver, se vendrá el centro de Mendoza. La van a buscar todos el cabezazo. Por arriba de Molinas. Se fue. Cerquita del caño superior del arquero. Se perdió la pelota, la va a salir Santa Rosa. Sale con un pelotazo, atención, el balón es para Néstor Mendoza, le va quedando la pelota ahí, ahora Barreto Barreto y la media vuelta en el círculo central, jugando con Eliseo Casai, Casai que abre el balón hacia un poquito más atrás con Elías Casai, la tiene Barreto, la media vuelta, Ferreira lo tiene por la izquierda, a ver qué va a hacer Barreto, la tira hacia adelante, lo buscaban a Medina, el rebote lo favorece, se viene Medina por el borde del área, en la zona izquierda está... Ahora jugando y apoyándose con Ferreira, que no pudo dominar esa pelota. Se le va el balón. Va a ser lateral para Matadero. Lateral defensivo para el equipo rojo y blanco, que está ganando 1 a 0 esta tarde en 8 minutos de la segunda parte. Gana Ferreira, se pelea con Argüello. La pelota le. Barreto, que había entrado despacito esa pelota cuando peleaba con su rival. Pelotazo largo por la derecha para que vaya a correr Oscar Vázquez, cuando tiraba el estiletazo para llevársela, se le fue larga. Igualmente la pelota de uno, un hombre de Santa Rosa. Va a ser tiro de esquina. Para Matadero lo, lo hará efectivo Molinas si y va Parra, va Néstor Mendoza, a ver quién finalmente lo hará. Lo hará el capitán y autor del gol, del único del encuentro hasta ahora. Tiro de esquina desde la derecha, se vendrá el centro de Mendoza, a ver. Atención con esta. El centro se va abriendo. El balón lo ganó Eliseo Casay. Sale ahora jugando. Regala la pelota Santa Rosa en el fondo. Néstor Mendoza y el balón se viene Mendoza. Intenta rematar con la marca encima de Elías Casay. Juega. Ahora Vento. Bento, Bento jugándola hacia el medio y recupera a Oscar Vázquez. Se viene Vázquez. Pierde la pelota, ahora acusa un golpe, dolorido, quedó número 9. Igualmente la sigue teniendo al balón. Santa Rosa la juega, Florito, que le rebotó la pelota muy alto ahí. Eliseo Casai la media vuelta abriendo el juego por la izquierda para que vaya subiendo Elías Casai Se viene Elías, Elías con la pelota, marcan dos, deja un hombre en el camino. Ahora intenta dejarlo en el camino a Valenzuela. Pisa la pelota el número 4. Detiene el juez momentáneamente el partido. Ahí lo acusa Néstor Mendoza Barreto. Más despacio le dice que entre en búsqueda de esa pelota. 1-0 está ganando Matadero en 10 minutos de este segundo tiempo. A ver, el juez amonestado ahí, parra. Y a ver, ¿a quién más amonestó en Santa Rosa que... No le podemos ver el número, pero bueno, ahí parece recuperado. Se sacó el botín. Derecho. El jugador. Que se retira ahí lesionado. A ver si se vuelve a recuperar. A ver en qué queda. En quién queda la pelota. Es de Santa Rosa. Medina. Que la sede le va quedando la pelota a Parra. Se está en juego. Parra rechazando ese balón. Pelotazo largo hacia adelante para Molinas, que va dominando. El rebote lo favorece a Ferreira, que gana la pelota Ferreira de a media vuelta. Le va quedando atrás a Liceo. Ahora Barreto en la mitad del campo. Trababa fuerte Argüello. Se viene Barreto y la pelota a Argüello. Que le ganó ahí la espalda y lo, le robó la pelota. Se viene Néstor Mendoza por el sector derecho. Atención, Mendoza desbordando. Mendoza y el enganche. Está en el área, se venía cayendo. Le queda el balón ahora a Arguello en el borde del área. A ver qué va a hacer. Arguello y el enganche. Si la abre para el otro lado es el gol. Va Oscar Vázquez. Que estaba solito por el otro lado. Atención el arquero que salió. Oscar Vázquez que busca sorprender. Ahora comete falta. Falta en ataque del número 9. El pase de Argüello fue con proyección cuando Vázquez ya estaba detenido en su carrera, esperando el pase al, en el lugar donde estaba, no hacia adelante. Solo por eso no fue gol de Matadero. Domina Parra en la mitad del campo. El hombre amonestado recién. El Matadero juega Néstor Mendoza. Intentaba un caño con la marca de Ferreira. Se viene Néstor. Avanza Mendoza, el capitán sigue. Mendoza dejó uno, dos, tres hombres en el camino. Buscaba el balón, se pelea ahí en tres cuartos de cancha. Intentaba una chilena. El número 10, Juan Mendoza, que no le salió. Corre Molinas, esa pelota no va a llegar. La pelota es de Santa Rosa, que va a salir en un lateral defensivo. Juega rápidamente, ya se reincorporó. El número 5, Rafael Mendoza, sale Ferreira en el fondo ahora. En el fondo, Eliseo Casay. Mete el freno y la tranquilidad en el equipo rojo y negro que tiene que ir a buscar el empate. Pierde 1 a 0. 13 minutos de la segunda parte. Avanza en un pelotazo largo hacia adelante. Medina, que intentaba hacerse el espacio. No pudo contener esa pelota. La domina ahora. Javier Gassel que va saliendo. Hacia adelante. Atención, Oscar Vázquez. En búsqueda de esa pelota. Cierra en el fondo Bento. Sale ahora Fabro jugando hacia adelante con Eliseo, Domina el balón la marca de Arguello hacia adelante para Joel. La va matando con el pecho. A ver, atención la media vuelta. Mete un taco. Intentaba buscarlo a su hermano ahí, Aliseo Juega el balón ahora. Va, eh, avanza el número 4. Martínez. Es de manos, dice el juez. Lo efectivo ahora Juan Mendoza al saque de manos en la altura de la mitad de la cancha lo hace efectivo. Lo buscaban a, a Molinas. Eliseo. La media vuelta. Atención. Juega hacia atrás. Molinas que casi le roba la pelota. Jugando para Medina. Ahora hacia adelante que se faja con todos. La buena, intentaba la media vuelta. A Medina. Le cometieron falta. Tiro libre. Casi recto al arco para Santa Rosa. ...que tiene que buscar el empate en 14 minutos... ...del complemento... ...Eliseo Casai, el balón... ...a ver, a ver si va al arco... ...o el centro, veremos... ...dio la orden el juez, Eliseo, el centro, el cabezazo... ...atención que lo va buscando Joel, el arquero que va saliendo... ...domina la pelota, Joel que se la roba ahí... Le quedó larga, si no, podía darse la media vuelta y rematar. El balón es nuevamente del equipo de Santa Rosa de defensores. Juega de manos, Florito domina, atención que lo puede, le puede ganar la espalda a Oscar Vázquez. Avanza Florito, le comete falta rápidamente. Va jugando Barreto y la pelota. Sigue Barreto en el ataque. Se viene el número 5 de Santa Rosa. Pierde la pelota. Ahora nuevamente en poder del equipo rojinegro. Eliseo Casay Abre por la derecha para que vaya avanzando Martínez. Se viene Martínez. Atención. Martínez que traba y gana fuerte. Hay un grito de dolor. Del hombre de Matadero. Amonestado Martínez. Dolorido Bruno Miño. En el equipo que está ganando esta tarde en 16 minutos de la segunda parte se vendrá la salida en el fondo. Dios, la orden del juez se vendrá al tiro libre. Le va a quedar ese balón a Barreto, solito y solo. Que de cabeza le va direccionando para Aliceo Casay. El traba ahí, atención que se viene a Medina, le puede quedar la pelota. El rebote la va buscando Ferreira ahora. Y es para Matadero. Dice en línea. El árbitro ahora que toma nota de lo que le marcaba en línea. Y es para Matadero, como habíamos marcado anteriormente. Se viene un cambio en Santa Rosa, atención, en instantes. Ingresará Néstor Mendoza y el balón va jugando de manos. Lo buscaba Oscar Vázquez. En el fondo va cerrando Vento. Vázquez que le gana. Lo hace rebotar, intentaba buscar el tiro de esquina. Igualmente la pelota no se fue. Juega Elías Casillas al el medio con Eliseo. Eliseo en la media vuelta a ver a quién habilita. La tira hacia adelante. Jugaba ahora y recupera la pelota. El número 5, Mendoza. Joel Casay. Molinas por la derecha lo va buscando a Néstor Mendoza. Se viene Mendoza, atención, con la marca de Elías Casai. Se viene Mendoza por leña final, intenta desbordar. Mete el freno ahora de aquí para allá, que va a ser. Busca el tiro de esquina. Ok, a ver, lo marcan dos, no le queda otra. Puede perder la pelota. Y la perdió nomás porque es de Santa Rosa el saque de manos. Que ya rápidamente está jugando con Eliseo. Molinas que lo marca, se viene Casai, y el balón. Abre el juego por aquel sector para que vaya dominando. El número 4, Martínez. Martínez la, de, la deja cortita para Barreto. Se viene Barreto con la marca de Miño. Barreto jugando con Medina. cabanqui. va en la corrida, en la marca ahí. Sigue Medina. La enganche de aquí para allá. Otra vez el tercer enganche. Juega ahora con Barreto. Se va apoyando con el número 5, Barreto. Y el balón por la zona derecha. Se viene Barreto a ver. Nuevamente lo marcan se Va contra la línea final. Intenta el centro. El rebote. La pelota se fue. Va a ser saque de meta para Matadero. Y se viene el cambio Santa Rosa. A la cancha Julio Florito se retiró, me parece, Joel Casay por aquel lado. Buscaba ese balón. Bento. La pelota es nuevamente. De Santa Rosa. Va jugando. Domina Fabro. Hacia adelante con Florito. En la mitad de campo va jugando a Florito hacia adelante. Lo intenta buscar. A Ferreira cortaban todo, le cerraron los caminos. Se viene Molina solito en la mitad de la cancha. Abre hacia la izquierda para que vaya corriendo Néstor Mendoza, que no va a llegar. Ni en una moto llegaba, muy largo fue el pase. Sale ahora, nadie puede contener esa pelota. Ferreira cerquita se mostraba. Medina también lo hará al saque de manos. Elías Casay apoyándose con Florito, Florito hacia el medio. El, eh, ahora Eliseo. Con la marca de Bruno Miño abre juego para aquel lado para que le pegue Martínez al arco. El balón desviado se fue. Va a ser saque de meta para Matadero que gana el encuentro 1 a 0. En 20 minutos de la segunda parte saldrá Parra con un pelotazo. Sale Parra a la mitad de la cancha, va ganando esa pelota Fabro. No va a llegar al balón Elías Casay. Será de manos ahora para Matadero. En tres cuartos de cancha, en su propio campo. Va jugando. Atención, le va quedando la pelota a Barreto. Ahora Elías, Eliseo eh, Casay en la media vuelta. Atención, cierra Cabanqui, la manda al lateral. Elías Casai jugando con Barreto. Barreto nuevamente rebotándola para Casai. Se viene ahora Eliseo a ver qué va a hacer. Eliseo la juega cortita para Florito. Ahí está, va buscando la Medina. Que se choca con el arquero. En búsqueda de esa pelota. Igualmente el arquero ya la había dominado cuando él fue a chocar con el 1. Dolorido ahora. El número 9, Adrián Medina. Bueno, ahora se recuperaron rápidamente. Va saliendo Matadero, atención. Lo va buscando Oscar Vázquez. Cierran de cabeza. En el fondo le va quedando la pelota a Arguello que intenta rápidamente buscándolo a Molinas. Piden la mano, no hay, dice el juez en línea. El balón está en poder de Santa Rosa. La cambia Barreto por el otro lado. Atención que la va buscando Medina. Cierra en el fondo. Cerró muy bien Bruno Miño para que domine el arquero. Y se quede con lo que era una jugada peligrosa. Una pelota con veneno para en el ataque de Santa Rosa. Sale Javier. Pelotazo largo hacia adelante buscándolo nuevamente a Molina. Atención que ganó Molinas. Se viene por la derecha al arco. Se fue desviando. El disparo. Molina sin mediar palabra. Remató. Sale Martínez apoyándose con Florito. Avanza Florito, pelotazo hacia adelante. Tres cuartos de cancha para que la vaya peleando. Medina gana. Medina cerquita se muestra el liceo. El liceo y la media vuelta en la mitad del campo. En el círculo central va a perder la pelota. No, ahora la viene a buscar Barreto. Dale una mano otra vez jugando. Florito hacia adelante. Atención que va en el ataque. Vento y está Vento en el área. Remata, la busca nuevamente. Le va quedando de cabeza Fabro que le intentaba direccionar hacia el medio. Sale en el ataque. Matadero Oscar Vázquez. Domina el recién ingresado. Florito. Pierde la pelota ahora en el fondo. Ahí Martínez. Se pelea. Martínez, Oscar Vázquez. A ver quién va a ganar. Sigue Martínez el enganche. Sale muy bien. La buscaba y ganó Bruno Minio Rafael Mendoza hacia adelante para que vaya desprendiéndose Néstor Mendoza. ¿sí ven? Se viene Néstor por la zona izquierda. Ahí está Néstor, es un golazo. si la juega en medio. Ahí le pega Molinas al arco. Gol. ¡Gol! Segundo gol en esta tarde, en 23 minutos de la segunda parte. Golazo de Molinas. Grandes bordes por aquel lado del de número. Del número. Perdón, número. No, Molinas no. ¿Qué dije? Fue el gol de Mataderos, sí, de Matadero, número 11. Molinas abajo del arco. La empujó ahí cuando en el ataque quedó solito. En un error en el fondo de Santa Rosa. Gana ahora Matadero. Matadero 2. Santa Rosa 0. Molinas, el autor del gol, cuando se retira Cabanqui del campo de juego. Hoy en un rechazo ya se notó alguna molestia. A la cancha, ahora con la número 16, Gutiérrez, se retiró Cabanqui, ya movió desde la mitad del campo. Santa Rosa va jugando. Ahora Ferreira pierde 2 a 0. El equipo rojinero gana la pelota muy bien en el medio. Rafael Mendoza le hace rebotar nuevamente desde Florito. Se viene Barreto en el medio. Lo tiene Eliseo Casay. Eliseo y el balón la cambiaba por el otro lado. Atención a ver a quién le va quedando. Barreto que se hace el espacio. Ahí está Ferreira. Le enfrenta al arquero. ¡Golazo! ¡Gol! Santa Rosa que descuenta ahora 2 a 1 está el encuentro golazo de Ferreira en 25 minutos de esta segunda parte 2 a 1 el partido ahora gana Matadero pero descontó Ferreira y ahora se vendrá Santa Rosa en búsqueda del empate veremos golazo de Ferreira descontó Santa Rosa buscaba la pelota ahí Bento, pero estaba adelantado, dice en línea. Va a ser tiro libre. Para Matadero, ahora lo hará el recién ingresado Gutiérrez. Saldrá desde el fondo. 26 minutos. El pelotazo se adelanta Oscar Vázquez buscando la pelota. No pudo dominar. Le queda a Julio Florito. Sale el arquero jugando con Fabro ahora. Atención, que lo viene a presionar Molina. Sale muy bien Fabro del enganche en el sombrerito ahí. Hacia adelante Argüello. Corta el pase. Le queda Molinas en la mitad del campo. Barreto que viene a presionar la pelota. Da en Barreto. Y es balón de matadero. A ver quién lo hará efectivo. Hacia adelante lo tiene ahí a Molinas. Más allá, más allá Oscar Vázquez. Decide jugar con Vázquez. Lo van a marcar tres hombres. No pudo parar esa pelota. El balón rebotó en él. Y es de Santa Rosa. Juega de manos hacia adelante. Aguantaba la pelota muy bien Medina. La media vuelta. Habilita muy bien por el sector izquierdo. Se viene Florito. Florito hacia el medio. Buscaba a Ferreira. Gana Florito. Ahora en el piso Parra. Que gana y sale con cabeza levantada buscando receptoras hacia delante con Molinas. Corta Fabro, la va bajando con el pecho Néstor Mendoza. Se viene por la mitad del campo. Atención que se viene Néstor. Pasa uno, pasa dos. Se viene Néstor, la abre por la derecha y está. Molinas no la pudo dominar de una. Y la pelota se va al tiro de esquina. Molinas no pudo contener en la primera acción ahí. Si no le quedaba para rematar. Se va a venir el córner. Desde el sector. Derecho lo hará el capitán Néstor Mendoza, el autor del primer gol para Matadero. 2 a 1 está el encuentro ahora, 27 minutos, se va a venir el centro de atención. El centro de Mendoza van a buscar el cabezazo. El cabezazo de la de Molinas. Dominó. Martínez. Esa pelota. La pide Ferreira por el sector derecho. Sale el pelotazo hacia adelante. De la rebota. Bien vento para que vaya corriendo ahora. Medina. A ver si va a llegar. Llegó esa pelota. No se fue todavía. Ahora sí se fue el balón. A ver de quién es. De, es de Matadero. Dice en línea. Lateral defensivo. Para el equipo rojo y blanco que está ganando el encuentro. Ahora solo por un gol. Se muestran ahí, a ver. Molinas, el más adelantado para jugar. El balón es para él, corta Elías Casay. Barra, responde de cabeza. Molinas también que intentaba sacar. El balón se fue. Cuando Molinas metía el pie, juega de manos. Mal Elías Casay. Molinas que le erra al zapatazo jugando nuevamente elías adelante con medina en la mitad de, en el borde del área atención la buscaba barreto hay falta en ataque dice el juez va saliendo matadero mal nuevamente en la salida desde el fondo se va a venir un cambio en santa Rosa me parece Exactamente con la número 17, Cáceres, a la cancha. Se retiró Florito en el equipo de Santa Rosa. Imprecisiones ahora en este sector. Se prestan la pelota de aquí para allá. Medina le comete en falta. Lo agarra, dice el juez, y si es así. Tiro libre para el equipo rojo y negro que busca el empate ahora en 29 minutos de la segunda parte. A ver quién le va a pegar a ese balón. Eliseo, Kasai y la pelota. Tres hombres en la barrera. Se vendrá Kasai. Y el tiro libre. A ver si va al arco o el centro. Dio la orden el juez. El centro. Oh, ahí está. La domina en el área. Cuando la paraba, creo que sería Kasai el número 3 lo va haciendo de manos rápidamente. Eliseo juega con Medina, la marca del número 4 Valenzuela Ahí está falla Parra, piden penal. No hay dice el juez, va saliendo un pelotazo largo hacia adelante Matadero en el fondo para que vaya corriendo Néstor Mendoza. Atención que ahí va ganando, gana pelea, muy bien. El número 8 Arguello se viene Néstor Mendoza lo manotean de, de, del pantalón. Le cometen falta. A ver Tiro libre. O falta en ataque. Falta en ataque, cobró el juez. Cuando desde aquí se veía que le agarraban desde el pantalón. Obviamente, eso el juez no lo pudo haber visto, solo línea. Va a salir Fabro. La va cambiando por el otro lado. Para que vaya subiendo Martínez. Atención, se viene Martínez. El pelotazo se adelante y está vento, la mata con el pecho, está adelantado está adelantado según el línea de aquel sector cuando muy bien la bajado con el pecho y lleva a meter el estiletazo para empatar el encuentro va a salir ahora Gutiérrez sale Gutiérrez Sale el envío para Oscar Vázquez, la peina, va buscando Molinas. El balón nuevamente le va quedando a Oscar, se van a pelear ahí dos. Le va quedando Eliseo Casay, que la tira por adelante en la mitad de la cancha. Le va quedando nuevamente la pelota a Ferreira, se viene Ferreira. Va como una bala corriendo ahí atrás, el número 17 Cáceres. Lateral para Santa Rosa, que busca el empate ahora, 31 minutos. Hacia adelante con Barreto, aguanta esa pelota la marca de Mendoza. Cáceres, que también estaba cerquita ahí, lo hará efectivo ahora al lateral. Juega Cáceres de mano, Barreto que aguanta por el sector derecho, se viene Barreto, la pelota rebota en el hombre de Matadero, va a ser tiro de esquina desde la derecha para Santa Rosa, que busca el empate. Cáceres. Se vende al centro de Ezequiel, atención, a ver, la pelota se va en el corazón del área, el cabezazo y la buscaba Medina también. Ahora la va, la va corriendo Ferreira. La intenta ganar Ferreira. La busca pelear también. Néstor Mendoza. Sacan en el fondo. Atención que está Oscar Vázquez solo. El arquero adelantado. Se viene Vázquez en el ataque de Matadero. Se viene Vázquez. Está en el área. arrebata el arco. Pega en el palo. Ahí está Molina. Por arriba. Se salva Santa Rosa. Lo tuvo Vázquez. Muy bien ahí, pegándole. No tuvo. No tuvo la cuota de suerte que hay que tener. Dio en el palo. En el palo eh, izquierdo del arquero. Y el balón. Después Molina lo fue a buscar. Tampoco pudo concretar eh, la jugada del gol. Fue arriba el disparo. Alto. Se perdió por el fondo. Y ahora va a ser saque de meta. Para Santa Rosa. Sale Martínez. La agarró mal ahí. Elías Casay no puede dominar Argüello. Que juega ahora Molinas, le va pasando el por la derecha, intentaba la devolución para él. Igualmente la pelota le va quedando a Elías Casay. juega ahora Eliseo, se viene Eliseo, la media vuelta en la mitad de la cancha, va jugando Eliseo hacia adelante buscando la Ferreira, Ferreira que va buscando esa pelota ahora nuevamente. Pelotazo largo por la derecha, va a llegar Molinas, atención. Oscar Vázquez en el medio, se viene Molinas con la marca del número 6, Fabro, la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina para... Matadero. Se viene un cambio. Se retira Ferreira de buen partido el número 11 de a la cancha con la número 15 Julio Minio. A la cancha Minio con la número 15 en Santa Rosa. Se va a venir el tiro de esquina ahora de Matadero que busca agrandar la diferencia. 2 a 1 está el encuentro, 34 minutos. Se si viene el centro de Néstor Mendoza, atención, la van a buscar ahí. Sierra Alició Casai. Barreto le va quedando. Esa pelota no la pudo dominar. El balón se va a perder por línea lateral. Y va a ser de Santa Rosa el balón. Va jugando Elías Casai, Medina, que le intentaba ganar. Vento tirado bien en el ataque. El número 2. De Santa Rosa, juega el liceo, lo marcan dos. Atención que pierde la pelota. La tiene Néstor Mendoza en el ataque en el sector derecho. Juega hacia adelante para Molinas. Ahí está Molinas en el medio. y ahí está, ahí está Néstor Mendoza que demoró eh, ahí un tiempo. Tenía que ir a buscarla rápidamente cuando ganaba. Atención ahí Barreto, la va buscando. Gana Barreto, la mata con el pecho. Está en el área. Quería jugarla al medio. Penal, 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 penal. Penal para Santa Rosa. La mejor posibilidad para empatar el partido. A ver, ahora. Penal para Santa Rosa en 35 minutos. De la segunda parte, 2 a 1 está el partido hasta el momento. A ver, ¿quién le va a pegar a, la, a ese balón? Supongo que Alisio Casai. Bueno, Alisio Casai está cerquita aquí del banco. Penal para Santa Rosa, se vendrá a ver. ¿Quién le va a pegar? Se encuentra ahí Cáceres como preparado para pegarle a ese balón a ver si es él el que lo realice. Los pasos del juez. Le va a pegar nomás el recién ingresado Cáceres. A esa pelota, atención. 36 minutos, 2 a 1, está el momento el encuentro está ganando Matadero. A ver, busca el empate Santa Rosa. Se viene Cáceres. El arquero dando saltitos. Se va a venir el disparo desde el punto penal. Atención. Dio la orden el juez Cáceres. 3, 2, 1. Cáceres al arco. Atajó el arquero. Atajó. Javier Gasel. Contuvo el remate, mal pateado para el número 17 Cáceres, despacito a media altura ahí. Lo pateó muy mal al penal ese, lo contuvo el arquero de Matadero. Tuvo la ocasión de empatar el partido Santa Rosa, lo desperdició ahora, se calienta el encuentro un poco ahí. Hay que jugar muchachos. Va a salir ahora desde el fondo Matadero. Se viene un cambio en el equipo que está ganando el encuentro. 37 minutos de la segunda parte. Desperdició la posibilidad de empatar el partido Santa Rosa. A la cancha se viene con la número 15 Torres. Se retiró con la número 5 Rafael Mendoza en Matadero. El cambio. Ya se realizó el cambio. Atención, va a salir Gutiérrez. Parte el pelotazo hacia adelante. Atención, que Molina la va ganando. Le queda Vázquez. Cierran en el fondo. Va saliendo el número 14, Julio Florito. Hay un hombre tendido en el campo de juego. Es falta. Tiro libre. Para Matadero en 38 minutos. Se va el partido. Tuvo la más clara para empatar Santa Rosa recién en el, en el disparo desde el punto penal. Cáceres lo marró. Y ahora va a salir Matadero con Gutiérrez. Dio la orden del juez del centro. La atención de Gutiérrez buscándolo a Oscar Vázquez. Cierra la pelota ahí. Julio Miño pierde el balón. Trababa ahora fuerte ahí. Martínez. Falta en ataque del hombre de matadero. Va a ser tiro libre para Santa Rosa. Atención con esta. La, levanta. La mano vento. Pidiéndola por aquel sector. Ahí en el borde del área. Atención. Se viene el centro desde el fondo. La va buscando Vento. Cierra de cabeza Gutiérrez. La pelota le va quedando a Néstor Mendoza. que la tira hacia adelante. Lo manda a correr a Molinas. Atención. Que la hace. Si la hace. Bien. Está el tercero. La baja. Molina con el pecho se la va llevando. Atención. Por la derecha. Se viene. Buscaba el centro. Más que centro. Fue al arco. Va saliendo. Martínez. Y se quedó con esa pelota. Ya la puso en juego. Juega el número 15. Julio Miño la hace rebotar muy bien en Cáceres. Ahora el juez que cobra. Tiro libre. Para Matadero. Que gana el encuentro 2 a 1. Néstor Mendoza y la pelota. Atención con Molinas por la derecha. El centro es para él, lo van buscando el número 11, intenta bajarla de cabeza, le va quedando la pelota en el área. Atención, Molinas en el área, está en el cerquita ahí. Oscar Vázquez, sigue Molinas, deja un hombre en el camino, avanza Molinas, se va por la línea final. Intentará el centro o qué. No, perdió la pelota. Sale Santa Rosa Molinas que gana, pero comete falta. Sale Santa Rosa ahora. Atención, con Vázquez ahí. Juega el número 14. Julio Florito. Sale desde el fondo ahora. Martínez de un pelotazo largo hacia adelante. Cierran en el fondo. El balón le va a quedar a Santa Rosa, que va a dominar Elías Casay. Sigue Casay y le engancha hacia el medio. Casay con el balón. Intentaba filtrar el pase. Cierran en el fondo. Parra. La manda al lateral. Es para el equipo rojinegro. Esta tarde lo hará efectivo. Elías Casay ahora. Jugando con Eliseo, Eliseo que intenta acomodarse, Eliseo Casay, y la marca de Mendoza se va apoyando atrás con Fabro, Fabro y el balón, la marca de dos hombres juega la pelota para que vaya dominando y dándose la media vuelta, Martínez, Martínez hacia el medio, la busca ahí el, la, la chilena de el número 15, Julio Miño. intentaba sorprender a todos, el 15 de Santa Rosa va a ser saque de meta para Matadero. Va saliendo Gutiérrez en un pelotazo. 41 minutos de la segunda parte. La baja Eliseo Casay en la mitad de la cancha. Corta parra de cabeza. Le va quedando la pelota ahí en el fondo. Ahora a Martínez. La va tirando hacia adelante. Cierra nuevamente. Responde de cabeza cerrando el balón. Juan Mendoza. El balón es de Florito. Eliseo. La media vuelta. La pisa la pelota. Sale muy bien de la marca. Quería abrir el juego. Por este lado. Buscándolo a Medina. El balón es al lateral. Juega de manos, atención, la hace rebotar, la tiene Fabro. Fabro y el balón, Barreto lo tiene cerquita, se viene Fabro y el centro. Atención que la va buscando ahí Vento en la media vuelta. Se le terminó el campo. Va a ser saque de meta para Matadero. Va a salir nuevamente Gutiérrez. 42 minutos. De la parte final. El pelotazo hacia adelante. La buscaba Néstor Mendoza Oscar Vázquez que va a ganar. En el fondo Florito impone respeto. Le va quedando el balón ahora al número 17. Que es Cáceres. Se viene ahora Eliseo Casai. Intentaba filtrar un pase. Nuevamente el rebote le favorece. Cuando el juez da por terminado el partido. Ganó. Matadero 2 a 1. Con goles de Néstor Mendoza y de Molinas derrotó al equipo de santa rosa el equipo rojinegro esta tarde lindo partido entretenido por momentos muchas gracias por habernos acompañado los esperamos la próxima edición del fútbol san javerino a través de la pantalla de gigacom como nadie te puede mostrar el deporte de aquí fue una producción de gigacom